Justo nos fuimos convocados cerca del mediodía por una persona atrapada a consecuencia de este derrumbe de tierra y bueno, nos hicimos presentes rápidamente y en primera instancia habíamos de alguna manera ya se había sacado medio cuerpo prácticamente a la superficie y bueno, se produce otro derrumbe que complica a la persona que estaba atrapada e involucra a dos bomberos y a dos chicos más que estaban colaborando, por lo que lamentablemente tuvimos que desistir en ese momento hasta esperar qué pasaba y bueno, se continuó cuando se estabilizó la situación y se logró nuevamente llegar al chico atrapado, pero ya había transcurrido demasiado tiempo y cuando se estaba haciendo justamente con el médico los primeros intentos se vuelve a producir otro derrumbe más, lo que ya hizo prácticamente imposible que se rescatara con vida a esta persona y bueno, lamentablemente eso más o menos a grandes rasgos fue lo que pasó y bueno, como ustedes estuvieron ahí en el momento presente, vieron que se trabajó mucho, mucho para sacarlo, pero bueno, ya lamentablemente estaba sin vida y simplemente, bueno, rescatar el cuerpo nada más. Jorge, el primer contacto que toman con este joven, ¿él estaba lúcido? ¿Hablaba con ustedes? Estaba inconsciente, tenía cierto estado de inconsciencia a consecuencia de los momentos que había vivido, pero estaba con vida. Me imagino la impotencia para ustedes, ¿no? Cuando se vino todo abajo por primera vez. Sí, la verdad que es una impotencia porque no te quedás con esa situación y bueno, también tuvimos que tomar prevenciones porque había otras posibilidades que después se dieron con el transcurso de los minutos que se derrumbó mayor cantidad de tierra sobre bomberos también y terminamos con tres bomberos en el hospital también. Así que, pero bueno, no obstante esto, ustedes vieron que los muchachos le ponen la pila y bueno, lamentablemente no se pudo hacer más de lo que se hizo. ¿Los bomberos heridos estaban muy complicados en cuanto a la salud? No, sufrieron golpes porque cayeron algunos cajotes grandes de tierra y demás, por prevención se llevó. Alguien estuvo con un estado de un shock también de nervios porque también de alguna manera estuvo ahí en riesgo de su vida también. Así que bueno, no son nada más que eso, pero por una prevención lo llevamos. Inclusive tuvieron que asistir ustedes también de alguna manera a vecinos que se acercaron a tratar de dar una mano, ¿no? Algunos de ellos que habían entrado. Sí, porque había chicos golpeados, en fin, todo el mundo quiere ayudar en estos momentos. Y bueno, a veces se exceden con las ayudas y tenés que estar de alguna manera calmando y controlando un poco. Pero bueno, un día para todos malo, ¿no? Jorge, usted tiene mucha experiencia en este ámbito y al menos en una etapa inmediata de los últimos meses, lo más complicado que les ha tocado en cuanto al trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Lamentablemente en este caso hemos tenido otras situaciones similares y los hemos sacado. Hoy no pudimos.